Esta semana también vamos a estar compartiendo con todos ustedes los próximos pasos, el cómo, la estrategia. Muchos se preguntan, me lo han preguntado, me paran en la calle, háblame, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que ese es el detalle que en este momento debemos responder y vamos a hacerlo. A finales de semana vamos a estar eliminando toda la información porque tú tienes un rol, todos tenemos un rol en este proceso. Es neurálgico que todos compartamos en este momento lo que nos corresponde hacer. La dictadura se afana, trabaja muy duro en desinformar, en confundirnos, y a veces escuchamos cosas como activa el TEAR. El TEAR lo activamos, por ejemplo, el 19 de julio del 2019. Y eso tiene una cantidad de trámites. ¿En qué trámite estamos hoy? ¿Cuál es el próximo parte del proceso? La DEA, por ejemplo, cuando se habla de la DEA, está el operativo más grande en la historia del continente de antinarcóticos, y Maduro está señalado como el principal capo de la droga senado por narcotráfico. A veces hay información que no está completa y queremos transmitirla absolutamente toda. La información es poder. Y en este momento es importante que todos la manejemos para que no sean víctimas de la desinformación de la dictadura. Por eso cierran canales, por eso cierran los medios de comunicación, persiguen a los periodistas, persiguen a periodistas simplemente por tuitear, como a los dos que están en este momento desaparecidos. Así que queremos darte toda la información, la estrategia, los próximos pasos, cuál es el estatus del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, cuál es el estatus de la operación antinarcóticos en el Caribe, cuál es la interacción y la vinculación que tenemos o no con la DEA, qué hablamos en el Salón Oval de los Estados Unidos, cuál es lo que tenemos que hacer al interno, las protestas, la articulación, los estudiantes, todo. Importante, toda la información. Hemos tenido fallas en la comunicación. Tú debes tenerla toda la información para poder accionar. No es suficiente decir, sino hacer en este momento, pero nos corresponde a todos. Nosotros vamos a hacer, por supuesto, nuestra parte. Nosotros vamos a hacer todo lo que está al alcance. Vamos a dejar, por supuesto, la vida en esto. Así que esta semana, dos avances importantes con respecto al cómo, a lo que vamos a hacer, los próximos pasos en unidad, en articulación, sobre todo con el atropello de la dictadura, con los partidos políticos, con tratar de imponer una farsa nuevamente, como hicieron el 20 de mayo del 2018, que todos sabemos en dónde termina. Pero por hoy, con respecto a todo lo que va a ser la estrategia, los próximos pasos, el cómo, vamos a estar utilizando un formato que no es novedoso, pero que es el que tenemos hoy para la información, que son cápsulas, información que vamos a transmitir por WhatsApp y por las redes sociales. Ahí se nos va a pedir que transmitamos inmediatamente. Empezamos con el primer elemento, cómo, qué vamos a hacer, cuál es la estrategia, cuál es el estatus del Tratado Interamericano, cuál es el estatus de la vinculación con no solamente la DEA, sino la operación antinarcótico que están colaborando no solamente Estados Unidos, sino muchos países de la región. ¿Cuándo termina la dictadura? ¿Qué tenemos que hacer? Pero sobre todo, ¿qué te toca? ¿Qué me toca? ¿Qué le toca al Parlamento? ¿Qué le toca a la comunidad internacional? Y los detalles que muchos quieren tergiversar. Es mejor que tengamos de primera mano, con cada uno de las personas. Nos toca nosotros asegurar responsabilidad de nuestra generación, mi generación, tú, y no hablo por edad, sino por el momento en el que tocó vivir. No estamos para repartir culpas, sino para asumir responsabilidades. Nosotros lo hemos asumido como los padres que hoy llevan adelante a sus familias. Vamos a sacar adelante a Venezuela, no tengan duda. A la dictadura hoy, con sus testaferros tras las rejas, se le rescataron, por cierto, a un militar, la operación, la llamada operación, que le rescataron a un militar. Así que no hay ningún tipo de control del dictador. Simplemente hay represión, simplemente hay tortura, simplemente hay persecución, control social con la gasolina, incluso con los alimentos. Tenemos hoy la delantera de ser mayoría, estar acompañados por el mundo. El 20 de mayo del 2018 hubo un pedido que no sabemos si van a reconocer o no la comunidad internacional a un proceso de transición. Hoy sabemos que lo reconoce, hoy sabemos en días que no van a reconocer nada de lo que emane de ese CNE. Así que muchas gracias por conectarse. Hay que hacer grandes esfuerzos para comunicar, para transmitir mensajes de manera correcta, la información.